Bueno, lo que les quería mostrar aquí es el índice de derecho a acceso a la información en México. Este índice lo sacamos entre Fundar, que bueno, creo que ya conocieron al compañero Fundar, y artículo 19, como para medir las legislaciones locales. Un poco de contexto para entender por qué hicimos este índice es, en México tenemos leyes federales, ¿no? Es una república federativa, entonces están las leyes federales que aplican a todos, pero cada estado tiene su legislación local. Entonces, no es lo mismo la ley federal que se tiene a las legislaciones locales, y ahí es donde entra toda la disparidad, ¿no? Los estados, las entidades federativas hacen regulaciones muy diferentes de lo que es la aplicación de la legislación en derecho al acceso a la información. Lo que queríamos era como hacer una comparación de cómo se estaba dando, qué se estaba dando, el índice base, ¿no? Cómo se estaba, o sea, y que esté como muy fácil y muy accesible para que cualquier persona que quisiera acceder pudiera tener como este conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, esta es la parte nacional, ¿no? O sea, cómo está a nivel federación. El índice base sería .62. El índice base tiene que ver mucho con estándares mínimos, y el progresivo sería como lo cumplido, o sea, estándares internacionales, el máximo. Digamos que es mínimo, si alguna legislación cumple el índice progresivo al punto 9, creo que es el punto 1 sería como lo máximo, o sea, está cumpliendo todas las recomendaciones internacionales que cumpliría. Y también está el de nivel federal, ¿no? Que es la legislación federal, lo que está cumpliendo, y lo que tenemos también aquí, digamos que es la cuestión ya de las entidades federativas. El Distrito Federal es de las más avanzadas, la capital, tiene un índice base de .89 y el índice progresivo de .83. Pero bueno, esto no se entiende más si no vemos, desmenuzamos qué es cada cosa. Si quieres decir algo. No, está la metodología de cómo calcular el índice descargable ahí. Sí, está. No, porque sí es como esta parte como para aclararte más, si un investigador quiere hacer y desmenuzar todo. Y entonces, algunos de los criterios que utilizamos fueron, o sea, para empezar, disposiciones normativas, cómo está la legislación, el diseño institucional, el órgano garante, ¿no?, para hacer valer la ley de acceso a la información, y cuáles son los procedimientos. Y de aquí, bueno, también eso lo empezamos a desmenuzar. La positivización de la ley, la información restringida y las sanciones en cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, ¿qué tanto está en la legislación? ¿Qué tanto está restringida la información? ¿Qué tanto le meten reservas o no? ¿Y qué tanto se dan las sanciones? También en todo esto es, bueno, ¿cómo está concibiéndose, interpretándose el derecho al acceso a la información? O sea, si es amplio, si es cerrado, porque muchos estados, bueno, no lo dicen abiertamente, pero el acceso a la información lo ven como una prerrogativa del estado. Yo te voy a dar la información porque soy un buen gobierno, pero pues es todo lo contrario. O sea, el estado está obligado a dar toda la información, y esto entra dentro de los principios de acceso a la información, que es el principio de máxima publicidad. Y bueno, y de aquí viene los objetivos de las legislaciones en acceso, los sujetos obligados, quién está, quién no. Eso también varía, si son órganos autónomos, en algunos hay partidos políticos, otros no. Entonces, el sujeto obligado, pues sí, y si no está obligado, pues no entra en toda esta legislación, entonces no se le puede pedir información. Los poderes que también están ahí, qué tanto están obligados, los órganos públicos, ¿no? Y las obligaciones desde los sujetos obligados. O sea, digamos que eso ya se desmenuza, y esa sería como toda la parte a detalle. También la información restringida, las cuestiones legales, ¿no? Porque desde ahí se mete la lista de excepciones, la prueba tripartita, que es como la parte prueba excepcional, la prueba de daño y la prueba de interés público. O sea, qué tanto es, si yo doy a conocer esta información, puede causar un daño público, que también este concepto de daño público es muy amplio y es muy cachondeado, muy muy utilizado según acorde les conviene a las autoridades, ¿no? Sanciones establecidas, qué tanto están dándose o qué tanto se da en buena fe. Entonces, digamos que aquí se empieza a desmenuzar toda esta parte, el diseño institucional, las instituciones internas, si cuentan con oficinas de información o no, qué tanto se está dando, los órganos de revisión, si dependen del órgano garante o no, qué tanto son independientes, como todo este procedimiento más a detalle cada uno se va dando. ¿Puedo, por favor, lo puedes explicar con el botón de derecho? ¿A cuál? Con el botón de derecho. Ajá. Okay. ¿Quieres ver que estaba ya? Sí, es que no estaba ya. Entonces, entonces se va dando así. Y bueno, este es de los estados más, la capital es de los estados que tiene el mejores calificaciones, pero digamos que esta parte de Guerrero, siendo los estados igual más pobres de la República de México, no sé qué, tiene un índice base y un
índice de progresividad muy bajo. ¿Eso es el URL de checatuley.org? Sí, es checatuley.org. Entonces, ahí vemos algunos, o sea, el gobernador de Guerrero sí el organismo autónomo de Guerrero sí se dijo, bueno, es que nos estás calificando de neandertales, pero bueno, ese era un poco picar la cresta, esa era la intención, o sea, bueno, sí te estoy diciendo neandertal, pero, o sea, hay toda una cuestión atrás por la que tu legislación está muy mal. Sí, o sea, me pueden decir sí, no, pero está la metodología atrás. Entonces, la intención es de aquí sacar algunas reformas legales en cada estado para avanzar en materia de acceso a la información. O sea que acá fue un análisis legal, no fue un análisis de la aplicación. No. O sea, no es que ustedes hicieron pruebas de acceso a la información para ver cómo respondían y a partir de ahí dieron un puntaje. Sí, en este proyecto específico no. Nosotros tenemos otros proyectos que sí buscan ver toda esta parte de cómo. Los órganos de revisión, si te mandan, te rechazan la información, ¿por qué sí, por qué no? Tenemos... Ese fue un trabajo de abogados, ya. Legal, sí. Sí, una fotografía de cómo está legislativamente México. Vayamos concluyendo las mesas, estamos por terminar la última mesa, creo que bueno, el tema de los índices, al medirlo del 0 punto, realmente para el usuario común normalmente es más fácil trazar con porcentaje, claro, y pero sobre todo que si le podemos pero instalar una leyenda constante, porque por ejemplo cuando hablas de positivación, a veces te puedes parar encima y te da eso, o si le das clic te abre otra al lado, podrías tener siempre una barra al lado donde cuando tú le das clic a los un signo de interrogación claro, pic, y te muestra como positivación se refiere a porque como son muchos Y sobre todo, pues, se va a dar un normal, más técnico. Es el equivalente de la campanita. No está buenísimo. Gracias.